Poquita cosa. Antón Chéjov. Hace unos días invité a Yulia Vasilievna, la institutriz de mis hijos, a que pasara a mi despacho. Teníamos que ajustar cuentas. Siéntese, Yulia Vasilievna, le dije. Arreglemos nuestras cuentas. A usted seguramente le hará falta dinero, pero es tan ceremoniosa que no lo pedirá por sí misma. Veamos, nos habíamos puesto de acuerdo en 30 rublos por mes. ¿En 40? No, en 30, lo tengo apuntado. Siempre les he pagado a las institutrices 30 rublos. Veamos, ha estado usted con nosotros 2 meses. 2 meses y 5 días. 2 meses redondos, lo tengo apuntado. Le corresponden, por lo tanto, 60 rublos. Pero hay que descontarle 9 domingos, pues los domingos usted no le ha dado clase a Kolia, solo ha paseado, más 3 días de fiesta. A Yulia Vasilievna se le encendió el rostro y se puso a tironear el volante de su vestido. Pero ni palabra. 3 días de fiesta, por consiguiente descontamos 12 rublos. Durante 4 días Kolia estuvo enfermo y no tuvo clases. Usted se las dio solo a Varia. Hubo 3 días que usted anduvo con dolor de muela y mi esposa le permitió descansar después de la comida. 12 y 7 suman 19. Al descontarlos queda un saldo de 41 rublos, ¿no es cierto? El ojo izquierdo de Yulia Vasilievna enrojeció y lo vi empañado de humedad. Su mentón se estremeció. Rompió a toser nerviosamente. Se sonó la nariz, pero ni palabra. En víspera de Año Nuevo usted rompió una taza de té con platito. Descontamos 2 rublos. Claro que la taza vale más, es una reliquia de la familia. Pero que Dios le perdone, hemos perdido tanto ya. Además, debido a su falta de atención, Kolia se subió a un árbol y se desgarró la chaquetita. Le descontamos 10. También por su descuido, la camarera le robó a Varia los botines. Usted es quien debe vigilarlo todo, usted recibe sueldo. Así que le descontamos 5 más. El 10 de enero usted tomó prestados 10 rublos. No los tomé, musitó Yulia Vasilievna. Pero si lo tengo apuntado. Bueno, sea así, está bien. A 41 le restamos 27, nos queda un saldo de 14. Sus dos ojos se le llenaron de lágrimas. Sobre la naricita larga, bonita, aparecieron gotas de sudor. Pobre muchacha. Solo una vez tomé, dijo con voz trémula. Le pedí prestados a su esposa 3 rublos. Nunca más lo hice. ¿Qué me dice? ¿Y yo no los tenía apuntados? A 14 le restamos 3 y nos queda un saldo de 11. He aquí su dinero, querida. 3, 3, 1 y 1. Sírvase. Y yo le tendí 11 rublos. Ella los cogió con dedos temblorosos y se los metió en el bolsillo. «Merci», murmuró. Yo pegué un salto y me eché a caminar por el cuarto. No podía contener mi indignación. «¿Por qué merci?», le pregunté. «Por el dinero. Pero si ya la he desplumado. ¡Demonios! La he asaltado, le he robado. ¿Por qué merci?». En otros sitios ni siquiera me daban. ¿No le daban? Pues no es extraño. Yo he bromeado con usted, le he dado una cruel lección. Le daré sus 80 rublos enteritos. Ahí están preparados en un sobre para usted. Pero es que se puede ser tan apocada. ¿Por qué no protesta? ¿Por qué calla? ¿Es que se puede vivir en este mundo sin mostrar los dientes? ¿Es que se puede ser tan poquita cosa? Ella sonrió débilmente y en su rostro leí: «Se puede». Le pedí disculpas por la cruel lección y le entregué, para su gran asombro, los 80 rublos.
Tímidamente balbuceó su merci y salió. La seguí con la mirada y pensé, qué fácil es en este mundo ser fuerte.